¿Por qué? Por muchas circunstancias, porque en realidad yo no sé, la policía no actúa debidamente contra los delincuentes. ¿Sí? Y los jueces, cuando cogen a un delincuente infragante, los jueces lo dejan libre. Al otro día ya está en la cárcel. Entonces, es una inseguridad total. Esto aquí pulula la inseguridad. Desde que llegó esa plaga de venezolanos, esto se dañó. Y aquí no hay comandante de policía, aquí no hay alcalde, aquí no hay gobernador, aquí no hay nada que pare esa vaina. Porque todo se hace de los de la oreja gocha. Como no les importa la ciudad, ellos qué carajos, como yo vi en el domicilio y salen con sus escoltas, los devolores que sufran, que lo atraquen, que lo roben. Sí, demasiado inseguro, por muchos venezolanos, la llegada de muchos venezolanos nos ha perjudicado mucho en la ciudad, sobre todo para salir con la familia en el centro. Uno no puede ya sacar el celular porque en cualquier momento ya están pendientes del atraco. Entonces necesitamos más seguridad, más policía, más que nuestro alcalde se ponga las pilas y se concentre más en la seguridad ciudadana. Siempre que uno sale, pues tiene uno ese nerviosismo de que de pronto le van a arrebatar a uno el bolso, y por lo que hay mucha gente aquí en la ciudad de Cúcuta de que son de otras partes y nunca vienen con buenas intenciones, ¿no? Hay unos sí y otros no. Ese es el problema, que uno pues siempre anda uno con ese nerviosismo. Demasiado insegura por todas partes, cuando uno camine para los barrios, para el centro, está demasiado inseguro. Este señor alcalde no le ha metido mano dura aquí a Cúcuta. ¿Alguna vez lo han hurtado, lo han robado? No, pero a mi familia sí. Les han robado los regulares y de todo. Entonces resulta que aquí en Cúcuta tiene que haber seguridad en todas partes, porque hay mucha gente. Bueno, hay de todo, de todas clases de personas que vienen a hacer desastres aquí a Cúcuta. Ya uno le da esa vaina, anda, porque ya ellos quieren monopolizar aquí las Cúcuta, y ya uno, yo soy aquí de Cúcuta, también así que aquí en Cúcuta. Yo ya acá, yo con nadie me meto. Y aquí uno necesita trabajar, como ellos también necesitan, pues que también trabajen, pero que todos trabajamos por igual. ¿Considera que hay una solución para eso?